Les confieso, queridos hermanos, que primero lo noté en el Evangelio según San Marcos y luego lo he ido viendo en los demás evangelios. ¿Me refiero a qué? Me refiero al hecho de que cada vez que en los evangelios alguien pretende sacar información preciosa de Cristo a través de una pregunta, se encuentra, en lugar de la respuesta, se encuentra con un llamado a la conversión o se encuentra con un mensaje mucho más profundo de lo que se esperaba. Mira lo que sucede, por ejemplo, en el texto de hoy, capítulo número 13 del Evangelio según San Marcos. Lo que tenemos aquí es que alguno le pregunta a Cristo, ¿serán muchos los que se salven? A ver, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Cómo se supone que debe responder Cristo a esa pregunta? Lo que tendría que decir Cristo es, ¿se va a salvar el 30% de la humanidad? ¿Se va a salvar el 94% de la humanidad? ¿Se va a salvar el 1% de la humanidad? ¿Eso es lo que está esperando ese hombre? ¿Una especie de porcentaje? Y más interesante todavía preguntarnos, ¿qué consecuencias tendría ese dato? Por ejemplo, supongamos que Cristo dice, el 96% de la humanidad se va a salvar. Teniendo en cuenta que yo pertenezco a la humanidad, parecería lógico sacar esta consecuencia. Imposible no ganarse esa lotería. Es decir, tendría que estar muy de malas, tendría que ser muy mala suerte para caer yo en el 4% que no se pudo salvar. Es decir, que ese porcentaje puede servir para irresponsabilidad en la propia vida. Si ese porcentaje es alto, entonces, pues, lo más probable es que me voy a salvar. O por el contrario, si ese porcentaje fuera demasiado pequeño, entonces alguien podría decir, puesto que apenas se va a salvar el 2% de la humanidad, entonces, si yo pertenezco a ese 2%, quiere decir que la gran mayoría de las personas que están a mi alrededor son unos condenados. Todos esos van para el infierno. Todos esos no tienen ni idea de lo que están haciendo y no debo apegarme mucho a ellos porque ellos quedarán abajo y yo iré arriba. O al revés, alguien podría pensar, vaya, si únicamente se va a salvar el 3% de la humanidad, ¿yo qué esperanza tengo? ¿Cómo voy a entrar en eso si nunca me he ganado ni siquiera la rifa de un chocolate en mi parroquia? ¿Cómo me voy a ganar esa oportunidad? No tiene caso luchar, no hay nada que hacer, lo único que me espera es la condenación eterna. Fíjate que la pregunta de este hombre, una mezcla de curiosidad y conveniencia propia, no tiene realmente un provecho, no tiene realmente un fruto bueno. Y por eso Jesús transforma esa pregunta en una predicación. Y la predicación es, date cuenta que tú tienes un llamado. Y date cuenta que tienes una oportunidad. Y date cuenta que tienes que aprovechar al máximo esa oportunidad porque es la única que tienes. Y eso es lo único importante. Lo demás déjaselo a Dios. Dios hará lo suyo, tú haz lo tuyo.